La ciudad, Natalio Latanzi. Natalio, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Juan Carlos, a vos, a Silvio, a tu equipo de trabajo y a toda la audiencia. Bueno, creo que querías aclarar algo en relación a lo que ha mencionado hace unos minutos Leonor Robert sobre el tema del proyecto del parque. Sí, mira, tal cual, Juan Carlos. Yo creo que por ahí decir algunas cosas sin tener conocimiento acabado del tema y lo que uno viene haciendo y trabajando, me parece que por ahí es más lo que daña la situación que otra cosa. Nosotros bajo ningún punto de vista vamos a obstruir algo que beneficie o que venga para Rufino. Al contrario, estamos todos los días gestionando para hacer más. Y justamente debido a esto, nos llamó poderosamente la atención que se haya anunciado ya días anteriores la apertura del sobre del Parque de Venado Tuerto, cuando Venado Tuerto en un principio se había, digamos, opuesto en esa situación, al menos así corrieron las versiones y algunos títulos. Cuando nosotros realmente presentamos la documentación que se nos solicitó en el mes de marzo del año pasado, se volvió a pedir una segunda oportunidad de documentación y se volvió a presentar, y para nosotros estaba concluido el tema. Habíamos sido parte del debate, y digamos, en cuanto a lo que fue el proyecto, y por supuesto, con miradas a futuro, habíamos puesto nuestros ojos en lo que es, digamos, por ahí las necesidades o las prioridades dentro de lo que es el parque municipal. Y por supuesto, con todo el derecho a opinar, como cualquier ciudadano y demás. O sea que en ese sentido, digamos, es lo que veníamos trabajando en este proyecto. Pero llamativamente, Juan Carlos, cuando Sí. nosotros nos enteramos, yo la semana pasada, como vos bien sabrás, estuve en la asamblea que convocó el señor gobernador en la ciudad de Santa Fe. Y se propicia esa oportunidad para preguntarle al gobernador, y también estaba el senador Lisandro Enrico. Y bueno, el senador Lisandro Enrico me confirmó que se lo habían pateado al proyecto debido a nuestros dichos. Claro, eso, Textuales o sea, no. palabras, Juan Carlos. Ahora, si estamos en democracia y no podemos decir, nosotros lo único que hacemos es reclamar para los vecinos un tema de cloacas, un tema de fondos, de obras menores que no llega cuando tienen 45 días para entregarlo. Y, viste, o sea, es como que nos ponen entre la espada y la pared, o nos quieren poner un bozal, o enmudecer. En este sentido, digo, por eso digo, hay que hablar con conocimiento de causa. María Angélica Álvarez, la que mejor sabe del tema, con ella misma le hemos reclamado al senador en la ciudad de Rufino por qué se demoraba. Ella misma me preguntó en varias oportunidades que teníamos que mandar, que se mandó en 2017, después creo que en octubre se volvió a mandar otra. O sea, nosotros somos parte interesada de este proyecto. No, Trabajamos a la par para que las cosas sucedan. Ahora, es. cuando hay, yo no sé por ahí si el honor tiene algún tema personal conmigo o alguna No, 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 cuestión no. con algún La emprendimiento de ella que pueda tener intendente, algún problema, pero realmente intendente, me escucha. Creo que acá hay otra situación. Acá ha bajado una información que tiene más o menos la misma relación de lo que le dijo Enrico a usted. En su momento, cuando le hice una nota, me dijo, hay gente que está poniendo palos en la rueda, un poco no sé si apuntando hacia la municipalidad o apuntando a alguna otra esas personas no política somos de Rufino. nosotros, Juan Carlos. ¿Eh? Esas personas no somos nosotros. Nosotros vamos para adelante y no nos importa el color político, al contrario. O sea, estamos solicitando y peleando porque vengan más cosas y reclamamos para que vengan. Ahora, cuando hay algo que nosotros, medianamente, digamos, cuando se huele esta cuestión política, nosotros obviamente no nos podemos callar, tenemos que
comentarle y contarle a los vecinos cómo se maneja cada individuo, cada persona, cada político, y qué es lo que hace y qué es lo que nos falta. ¿Me explico? O sea, nosotros seguramente el gobierno provincial, o no hablo puntualmente del gobernador, ministerios con los cuales nosotros nos manejamos muy bien y personas realmente considerables, que se puede trabajar en equipo y lo estamos haciendo. Pero nosotros no podemos dejar de decir que en Rufino tenemos problemas de cloaca, que tenemos problemas, que hay vecinos que del año 98 no tienen agua, que hay vecinos que huelen a sulfuro todo el día. No podemos dejar de decir que los análisis y la contaminación ambiental que generan las lagunas facultativas sigue sucediendo, y que los análisis de ASA dan bien y los nuestros, que cuando tomamos muestra, dan mal. No podemos dejar de decir que nos están mintiendo y que nos están envenenando con las prácticas o con las malas prácticas. Entonces, si eso cae mal, bueno, que trabaje para que se corrija. ¿Me explico, Juan Carlos? Sí, yo lo que le decía que... Si eso va a ser motivo para no bajar un proyecto, o esa va a ser la excusa para decir que un proyecto no se va a ejecutar, bueno, la verdad que volamos muy bajo en ese sentido. Yo lo que te puedo decir, Juan Carlos, es que a mí, personalmente, el senador Lisandro Enrico me dijo: callate un poco la boca, porque si no, no podemos bajar ese proyecto. Reunite con el gobernador. Yo tengo pendiente una reunión con el gobernador, que se la solicité la semana pasada, para aclarar algunos puntos. Yo con el gobernador no tengo ningún inconveniente, al contrario, el gobernador me atiende el teléfono cada vez que lo llamo, no tengo nada que decir, y no creo que sea una cuestión de una cuestión, digamos, que no haya querido bajar este proyecto, porque lo conozco bien a Miguel y sé cómo piensa y sé que se puede trabajar. Ahora, hay personas que no piensan igual, hay personas que no se manejan igual. Con respecto a nosotros, a la responsabilidad que tenemos como municipio, en mi caso como intendente, jamás vamos a poner palo en la rueda. Hemos estado firmando convenios con el Ministerio de Seguridad de la semana pasada. Lo que sí, seguimos reclamando lo que nos corresponde y lo que queremos que le llegue al vecino en tiempo y forma, para que no siga peinando canas y que las obras y las mejoras se puedan realizar, como el fondo de obras menores que nos deben 15 millones de pesos. Entonces digo, Juan Carlos, no podemos dejar de decir que la provincia nos frenó el fondo de obras menores 2017, ¿no?, cuando teníamos presupuestado lo que íbamos a hacer y eso se vio devaluado. No podemos dejar de decir las cosas que no pasan, y no podemos dejar de decir las cosas que nos faltan para vivir mejor. Si esto ofende, bueno, yo pido disculpas públicamente, pero yo creo que no he faltado el respeto. Yo creo que lo que he dicho es lo que está mal y lo que realmente deberíamos corregir para andar mejor. Intendente, la verdad es que, bueno, la misma... estos son los tiempos políticos, claro, que se viven. Aquí Leonor comentó la misma información que manejan los amigos del parque y que les ha llegado, calculo, que del senador Enrico. Y cuando le hice una nota al senador Enrico hace unos días, también mencionó de que alguien estaba poniendo un palo, y yo, sinceramente, pensé que sería de la municipalidad. Entonces hay alguien en el medio que está tratando de que este proyecto no siga adelante. Aquí me alcanza la parte de prensa: el convenio con cesión del uso del bien inmueble y construcción de instalaciones en el parque entre la provincia de Santa Fe, representada en este acto por el señor gobernador, ingeniero Miguel Lisci, asistido por el señor ministro de Obras Públicas, el señor Pedro Morini, por una parte, y en adelante, e indistintamente la provincia y la municipalidad de Rufino, departamento General López, representada en este acto por el señor intendente Natalio Latanzi, asistido por la señora secretaria de Obras y Servicios Públicos, ingeniera Andrea Caicciolo, por la otra parte y en adelante, e indistintamente la municipalidad y en conjunto denominadas las partes, acuerdan celebrar el presente convenio, que se regirá por las siguientes cláusulas. Solamente le voy a leer la primera. En este acto, la Municipalidad de Rufino otorga
a título gratuito a la provincia de Santa Fe y esta acepta el derecho de uso de un inmueble de su propiedad delimitado por las calles Moreno, Garay, Ascuénaga, Vegas Guerra de la ciudad de Rufino, identificado con partida de impuestos, o sea, el parque balneario municipal. Ustedes se lo ceden para que se pueda hacer esta obra. Esta es la firma del convenio. Claro, viste, o sea, es así, Juan Carlos. Nosotros todo lo que teníamos que hacer, todo lo que teníamos que predisponernos para que esto avance y se pueda concretar, lo hicimos en tiempo y forma. Y te digo, el parque nunca estuvo tan lindo como está hoy. ¿Cuánto hacía que no teníamos las canchas de tenis, viste? Porque yo a veces escucho comentarios nocivos, malintencionados, y la verdad que me duele mucho porque en el parque hay muchas horas de trabajo, desde los empleados municipales, desde los funcionarios, desde el mismo vecino que hace al cuidado todos los días para poder disfrutar de su esparcimiento al aire libre y la parte recreativa que es muy significativa para todos nosotros. Entonces, es como que, viste, yo no muchas veces no entiendo algunas cuestiones que se vociferan así deliberadamente y que por ahí realmente se pierde noción de cómo estamos y de cómo estábamos y de lo que era el parque y de lo que es el parque, ¿no? O sea, por supuesto que en este sentido reconocemos el trabajo de los amigos del parque, pero hay un gran trabajo que ha hecho la municipalidad en los últimos 2 años. O sea, desde el perímetro, desde la pileta, desde la iluminación, desde la cancha de tenis, desde la limpieza del punto limpio. Entonces, viste, bueno, desde los baños, creo, o sea, no teníamos ni siquiera mijitorio, no teníamos inodoro, digamos, para hacer uso del parque municipal. O sea, todos los profesores a cargo del área de deporte realmente se han ocupado, la pista de atletismo. O sea, realmente yo por ahí a veces no entiendo, o sea, no me entra en la cabeza, digo, de todo lo que nos faltaba, nos sigue faltando un montón, pero hemos cubierto algunas expectativas y hemos abierto al buen uso de las cosas haciendo, digamos, de los espacios recreativos lo mejor que pudimos. Y la verdad que, bueno, estas cosas por ahí empañan un poco la situación y es un poco cuando a mí en este caso me duele porque no hay ninguna mala intención, al contrario. La mayor mala intención que tenemos es avanzar e ir para adelante aún cuando pongan palos en la rueda. Y si hay alguien que pone palos en la rueda, no somos nosotros, Juan Carlos. Intendente, creo que este tema lo tiene que hablar seriamente con el senador Enrico. Justamente yo estoy a pocos kilómetros de Venado Tuerto, ahora justamente iba puntualmente a preguntar, voy a estar en la apertura de sobres, o sea que voy a preguntar a ver qué pasó con el parque municipal de Rufino. Esa era mi intención, como lo planteé la semana pasada. O sea, somos, soy y seremos parte interesada en todo lo que compete al desarrollo y al crecimiento de nuestra ciudad. Bueno, esperamos entonces mañana charlar con usted, a ver qué pasa. Bueno, esto es, por un lado, por la responsabilidad que me compete como intendente y por otro lado, el interés por rufinense que soy, digamos, ¿no? Que está primero que todo lo otro. Entonces, es como que el interés y la responsabilidad juegan en positivo y tienen que ir adelante preponderando el desarrollo de toda una comunidad. Gracias por atendernos y esperamos a ver qué se aclara de todo esto. Gracias a vos, Juan Carlos, por estar siempre con el espacio abierto y te mando un gran abrazo a vos, a Silvia, a tu equipo de trabajo y a todos los vecinos de Rufino. Y que no decirles también que no vamos a bajar los brazos por más palos en la rueda que pongan y que presten bien atención a lo que pasa. Bueno, muchas gracias. Gran saludo. Hasta luego.